And you're right. Mo Salah's stats have been updated slightly, so he's a bit of a beast in the game. It's almost like you're controlling like Messi and Neymar, one of the top. Well, he is one of the top players in the world. Begrudgingly, we'll say that, but he is one of the top players in the world. So, let's get a quick prediction from yourself. How do you think you're gonna do? I'm gonna go for a 1-0 prediction here. I'm gonna get an early goal and then just drop back. That's it. Avoid the pressure. We'll see what Barca do if I don't score. In fact, chase the game. I'll just go all out and see how they react to that. We'll see. We'll try and get a goal or two anyway. Okay. Well, we'll do some color commentary as best as I can. I'll try and do my best Peter Drury and Jim Beglin style commentary. So that you're going with Salah and Mane on the wings, kind of. That's the standard Liverpool style of play, right? Tactics, everything is pretty much the default. So we'll try to play a bit more possession than Liverpool kind of do. So that's just my style, I suppose. But we will try to get the wingers in, because that's where they're deadly. So we'll see. Viene más con más ganas. El último día, como el año pasado, siempre me paso por encima. Pero el primer día sí es más parejo, ¿no? Sí. ¿Sí? Nos acostumbramos al juego, miramos. Sí, siempre en un juego nuevo tenemos que conocer mejor lo que está distinto, lo que es nuevo para saber jugar. ¿Vale? Sí, exacto. ¿Qué te parece, Cristian, que está mejor en este PES 2019? Desde el primer día gráficamente me ha parecido increíble. Las gráficas de este juego han estado por encima de todo lo que hemos visto anteriormente en PES. ¿Esta ha sido su primera impresión del 2019? Correcto. Lo primero que vi desde el primer día, las gráficas. Y sin hablar de las gráficas ahora, ¿qué más que te ha gustado en el juego? ¿Las nuevas celebraciones, los movimientos? ¿Qué te parece? Las nuevas animaciones que ha tenido, por ejemplo, cuando se lesiona el jugador, me ha gustado mucho. Las animaciones de los porteros, tienen diferentes atajadas este año. Sí, los porteros están aún mejores, ¿no? Muy mejor. Están mucho mejor, más difícil de batir los porteros este año. Que era lo que todos pedíamos. Sí, sí, era uno de los pedidos de la comunidad y nosotros estamos siempre leyendo los mensajes que nos envían. Muchas veces no tenemos tiempo para contestarles, pero estamos siempre leyendo y estamos siempre pasando adelante los pedidos de la comunidad y Konami está escuchando, está trabajando para ser siempre un PES aún mejor. En cuanto a eso, vamos viendo la selección de Argentina. Víctor ya ha definido sus 11 iniciales. Sí, sí, vamos a pasarle encima a Argentina ahorita con Francia. Muy bien, muy bien. Entonces, está confiante, con mucha confianza, Víctor, para jugar no, ahora. No, ojalá que no hagamos el ridículo mundialmente acá. Está en vivo. Entonces, todos verán lo que está haciendo. Sin presión. Sí, sin presión, dale. Sin presión tranquilo, ninguna. Si estuviera en casa, estuviera solito. Ahí tenemos la alienación de Argentina. Mira, Higuaín, Messi, Dybala, Pavón, Banega, Villa, Di María, Mascherano, Fazio. ¿Tagliafico? ¿Estaba ahí? No. No, porque es la máquina. Argentina es la máquina. Ah, Argentina es la máquina. Vale, vale. Y la Francia con Griezmann, que se queda en Atlético de Madrid. Mbappé, Giroud, Neymar. Es una de las selecciones que llegan más fuerte a Rusia también, ¿sí? Sí, la juventud y... He really warmed up. I'm having really warmed up too much today. Well, so. He warmed up with a... Sorry, Barry. 3-0 loss to the AR on Superstar. Oh, no. Which is tough. Yeah, it is. It is tough. Which is tough. So maybe he's got some good training. Harry, how are you feeling? Nice. Nervous, yeah. Okay. I mean, he's in my head a little from yesterday, but once it doesn't go, I need to put him away early. Okay. To get him sweating. Okay. Well, let's get started. Let's get started. Let's see it. For anyone watching during the stream, it's hashtag PES2019.